las últimas 24 horas, tránsito registró 41 accidentes con 23 lesionados y un fallecido. En lo que va del año, se registran más de 15,000 percances que han dejado 971 muertos. Por supuesto, los límites de velocidad, no distraerse al conducir y, por supuesto, respetar todas las leyes de tránsito, que son las que nos garantizan evitar percances y pérdidas de vidas humanas. Dijo que aunque la situación climática parece mejorar, los conductores deben tener mucha precaución, pues hay una gran cantidad de agua acumulada y muchos sectores son vulnerables a deslizamientos.